Agradecido se mostró Cristian Juliao, director del INDERBA, con los resultados arrojados por 30 pilotos barranqueños que participaron en el Mundial BMX realizado en la ciudad de Medellín. Para ser primer mundial de nuestros deportistas barranqueños nos sentimos orgullosos plenamente, nos sentimos muy fuertes, convencidos que vamos por buen camino. Agradecer enormemente el apoyo del doctor Darío Echeverri, agradecer enormemente a ese sacrificio que hacen los padres de familia, apoyando a sus hijos, sacrificio que hacen los deportistas, los entrenadores. Y este es un ejercicio muy valioso, un aprendizaje que nos deja para medirnos, para evaluar, para replantear, para reflexionar. Y sabemos de que de esto saldrán cosas positivas para no solamente para estos pilotos, sino para los deportistas barranqueños. Como buen deportista, sabe que vivir la experiencia de enfrentarse a competidores de talla mundial reta a cualquier practicante. Por ello impulsó a otros más pequeños para convertirse en ganadores en esta disciplina del BMX. Fue una competencia muy dura. Gracias a Dios alcancé a llegar a semifinales. Desafortunadamente quedé en quinto lugar, faltó uno para clasificar a la final. Ahora viene preparando más duro para ir al mundial el otro año y seguir entrenando duro, duro. Bueno, un saludo a todos los deportistas de Barranca Bermeja que encuentran allá y no pudieron venir al mundial. Donde se van a dar cuenta o se pueden dar cuenta que sí se puede lograr grandes logros a nivel internacional, como lo logró Ainara, como lo logró Silvia, como lo logró Sarita. Y bueno, ya cerrar este libro, empezar a proyectarnos para lo que viene, no solamente en el BMX, sino en todos los deportistas. Tenemos conocimiento que hay una preselección o ya está seleccionada una taekwondista para la selección Colombia. En los próximos días nos confirmarán y es iniciar de nuevo, seguir apoyando el proceso de patinaje, los futbolistas, todo lo que podamos aportarle como administración municipal lo vamos a hacer. Los logros alcanzados por los deportistas barranqueños fueron una medalla de bronce, 2W ocupando el quinto lugar, quedando ubicados entre los 8 mejores del mundo, y otros deportistas que llegaron a instancias de semifinal.